¿Vas a gusto ahí? Voy al pie. No, calle en casa. Ya te compré antes de él, ¿no? Vamos. Bueno, mira, ya no estoy viendo. No, esos no. Primero me va a gustar mucho. ¿Seguro? Sí. Venga, pues hala, vamos. ¡Ah, que se va a pasar! Aquí. El agua. Sí, estamos aquí. Porque el vinagre está seco también. Papá, que me cago. Que te caes. Me caigo. No, caigo. Me cago. ¿Perdón, es brasileño? No, soy gallego, pero bueno. Ah, no, es porque... Yo soy brasileño, entonces yo siempre para hablar, yo pienso que más los niños también son pequeños, entonces hay que aprender. Si no es castellano, me caigo. Claro. Hay una diferencia entre me caigo y me cago. En Brasil es me caigo. El tuyo es me caigo. No, en Brasil es me caigo. Es me caigo. Es me caigo. Claro. Ánimo. Venga, hasta luego. Bueno, ya tenemos todo, o estamos ya metiendo las cosas en el maletero. Yo creo que con esto ya podemos... ¡Eh! ¡Oiga, señorita! ¡Qué mirar que se nos coló en el maletero! Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, me presento, mi nombre es Rosalía y soy la vecina del quinto C. Os antepongo que puede ser que oigáis ruiditos por ahí afuera, pero es que acabo de llegarle la compra, la Peque está por ahí... Ahora, ¿me dejas que grabe una cosa, cariño? Ya os empieza ella a enseñar la compra, ¿eh? Bueno... No veo. Vamos a intentar hacer esto lo mejor posible, aunque hoy lo veo un poco complicado. ¡Uy! Que se nos caen las cosas. Vamos a intentar que esto salga lo mejor posible, pero con la Peque por casa, ya sabéis cómo es esto. Ya mamá, tuvimos que ir... ¿y mi juguete es el ojo? ¿Qué juguete? El ojo, ¿qué? No sé. No, pero déjamelos aquí, mira. Bueno. Mamá, compramos. Quítate el ojo. Vale, luego te lo doy. Estos gusanitos que no los va a comer ahora, pero bueno, ya marcho. Nada. Pues entonces empezamos por donde quería yo empezar. A ver si nos deja hacer algo. Empezamos por el congelado porque son un par de cosas y así ya lo guardo y no corremos peligro de que se estropee. Que sería esta pizza de aquí, que esta es la que le gusta a Antonio, que es la de masa fina de BBQ, o BBQ, o como se diga. Y eso, que es la que le gusta a él y por eso trajimos esa. Y yo repito con la americana, esta que es gordita, que tiene la masa rellena de queso por aquí. Si no la probasteis, de verdad, os la recomiendo. No sale el queso como lo veis aquí. ¿Vale? No sale así tan perfecto y exagerado, porque la verdad que se nota el sabor a queso, pero no te sale, te chorretea el queso ni nada, sino que notas que el pan pues tiene la masa, tiene ese saborcito a queso, que la verdad que la hace estar muy rica, a mí me gusta mucho. No podemos abusar de ella, pero de vez en cuando pues está muy bien. Voy a guardarlas en el congelador antes de que pierdan el frío.
Y continuamos por aquí. Bueno, como os decía, os enseño los gusanitos de Julia, porque si vuelve a entrar se los doy, no los voy a abrir ni nada, están cerrados, pero son la 1:50 y vamos a comer ahora porque dejé haciéndose unas lentejas en la olla mientras nosotros íbamos a comprar, porque es que si no se me complicaba la mañana. Lo que os digo siempre, que con peques en casa tienes que buscar soluciones para todo, y como ayer estuvimos todo el día de playa, pues la compra tocó hacerla de sábado por la mañana. Y bueno, la verdad es que es mini compra, porque la semana anterior había hecho una compra muy grande, entonces esta semana solo era reponer un par de algunas cositas y ya está. Y lo que os decía, que dejé ahí hecho las lentejas y que ya tengo la comida lista, pero cuando termine de grabaros esta compra, luego tengo que colocarlo y luego ya comemos. Por eso no quiero que coman los gusanitos, pero si se quiere entretener con la bolsa por ahí, porque joder. Después, dicho el rollo que os acabo de soltar, chorizo ibérico. El otro día me visteis que había hecho un bocadillo de chorizo ibérico para Antonio, para ir a la playa, y es que lo probamos, desde que lo probó, le encanta. Lo probó hace, pues, 20 días, un mes por ahí, que lo trajimos por primera vez, que no lo habíamos visto hasta ahora, y la verdad que le encantó. Es el que estamos comprando ahora porque le gustó mucho. Choricitos de estos de aperitivo, si no los probasteis, tenéis que probarlos porque están riquísimos. Los pasas en la sartén un poquito y te sirven de acompañamiento. Mira, nosotros lo ponemos muchas veces acompañamiento con la tortilla de patata, o con unas patatitas y unos embutidos, un poco de queso y unos embutidos, y acompañas con unos choricitos así, unas aceitunas y tal, tienes una cena estupenda. Vamos, acompañan muy buenos platos y es que están buenísimos. Un pack de estos de 8, 2, 4, 6, 8, de 8 yogures, no, de 16, perdón. Ya decía yo que me parecían muchos yogures para 8. 16 yogures de estos de sabores, que son los que le estoy trayendo ahora para Julia y le gustan mucho. Dice que son como los del cole, entonces eso ya le gusta más. Y le encantan. Yogures de sabores normales. Una tortillita de patata, estamos a fin de semana, ya sabéis que en esta casa el fin de semana hay un día que no se cocina y me parece que ese día va a ser hoy, así que una tortillita de patata, por supuesto, con cebolla. Un paquetito de estos de 6 tarrinas de queso fresco, de este light, que me gusta muchísimo. Y yo normalmente lo traigo para hacer ensalada de garbanzos, que me encanta hacerla. Coges un bote de garbanzos, le echas un par de tarrinas de queso fresco, unos pimientos cortados en trocitos, y es que con eso ya estaría. Pero bueno, luego si quieres puedes echarle unos tomatitos cherry o añadirle alguna cosita más, pero vamos, que con esas cuatro cositas que os digo, a mí me encanta esa ensalada. Y mirad lo que repetimos: morcillita de arroz. Nos estamos aficionando a la morcillita. La verdad es que está muy bien porque como viene con una fecha de caducidad súper larga, la tienes hasta el 4 de agosto. La tienes ahí en la nevera y en un momento que no sabes qué hacer de cenar, que no tienes nada o de comer, que no sabes qué, de esos días tontos. Oye, la tienes ahí en la nevera y dices, mira, como el otro día que nos pasó, que os lo grabé, que tenía para hacer otra cosa, no me acuerdo qué era, qué había pasado, y al final, pues, que surgió así, que salí, estaba grabando el vídeo y os lo enseñé todo. E hicimos la morcilla y oye, espectacular. Un paquetito de pechuga de pavo, de esta de finas lonchas, que son los que nos gusta en casa. Eso lo comemos Julia y yo porque a Antonio no le hace ninguna gracia. Por cierto, que no os lo dije, compramos en el Mercadona y en el Hipercor, así que voy a enseñaros todo lo del Mercadona, ya que empecé por aquí, y después ya os enseño todo lo del Hipercor y os digo dónde cambio. Unas natillas de estas de Danette que se le antojaron a la peque. Veremos a ver si las come. Esto, un antojo del papá. Primero la peque y luego el papá, que son unas panacotas, que la verdad que están buenísimas. Hacía mucho que no trajimos estas de caramelo, que son las que más nos gustan. Hacía muchísimo que no traíamos esto y se le antojaron y dije, pues a la venga, tirar.
Tirar, tiradillas. Vamos, con la operación bikini de este verano. Más para la operación bikini. Vale. Esto lo traigo por la Peque y por Antonio también, que son los yogures estos mix que traen bolitas de chocolate, que al final me lo tengo que acabar comiendo yo. Ella se come dos cucharadas y ya se cansa. Y otro igual, pero con lacasitos, estos que son dos. Entonces se come uno el padre y otro ella, y al final el de ella me lo tengo que acabar comiendo yo, porque ella no se come todo eso, todo ese yogur. Una bolita de queso mozzarella. Uy, acabo de escuchar por ahí. Hola amigos, debe de ser un juego de ella. ¿Qué más? Seguimos con el mercadona. Voy a ponerlo aquí encima porque así no lo tengo que subir ahí a andar agachando y levantando constantemente. Un litro de estas de botellita de vinagre de manzana para las ensaladas, que se me estaba acabando. Traje estos bollitos de pan, que son mini bollitos, que traen 8 bollitos, que son, los traje más que nada para hacerle bocadillitos a Julia. Julia no es nada de pan, no le gusta nada andar comiendo pan. Y menos el tema bocadillo, se come lo de dentro y te deja el pan. Entonces voy a probar con estos mini bocadillitos a ver si consigo que se coma en modo bocadillo. Un brick de caldo de este de... ¡Ay, traje pescado! Quería traer pollo. Bueno, no pasa nada. Un brick de pescado. Quería traer pollo porque lleva unos días pidiéndome sopa de estrellitas. Si se me cae una bata en un pie, me muero. Tomate triturado, que ya sabéis que en mi cocina esto es un básico que no me puede faltar. Y me traje dos botes, porque me parece que me quedan dos en la despensa y yo no me puedo quedar sin mis básicos, no me puedo quedar. Fanta de naranja, traje también dos latitas de Fanta de naranja. Esto es para Antonio, porque yo no me dan los refrescos, no soy aficionada al refresco. Un botecito de este de perejil en seco. Hoy os cambié de escenario, ¿eh? Los tengo un poco ahí. Uy. Es porque aquí tengo la olla de haber hecho las lentejas y dejé unos platos del desayuno y un poco de la cena que tenía aquí en el fregadero fregados. Ahora os lo enseño, que no tengo ningún problema en enseñarlo. Lo que pasa es que no tenía sitio donde poner la compra y necesitaba enseñar, sacar esto ya. Un recambio de estos de para los mosquitos. Que no os dije nada de que os cambiaba. Y es por eso. Os enseño ahora cómo tengo aquí esto. Luego, pilas de estas pilas normales y dos paquetitos de estas que son más pequeñitas. Que, bueno, ya sabéis que con peques en casa, entre juguetes y... Bueno, cuando no es uno, es otro. Un paquetito de estos de tomate frito de 3. Yo siempre traigo este de aceite de oliva, que no sé, me gusta más y creo, para mi pensar, a lo mejor luego estoy equivocada, pero bueno, para mi pensar en aceite de oliva pienso que va a ser mejor que el de aceite de girasol, no sé, cosas de... Y luego os voy a enseñar lo que traigo del Hipercor. Todo esto a partir de ahora es todo de... Ah, bueno, del Hipercor y de la carnicería. En la carnicería se cogió Antonio esta barrita de pan, que parece un pan de pueblo, tiene pinta. Tiene buena pinta. Pan de pueblo. Y después me traje un solomillo, porque luego os voy a enseñar otra cosa que cogí para preparar el solomillo. Un solomillo de estos de... no trae etiqueta ni nada. Un solomillo y unos choricitos, que esto es cosa todo de mi marido, que pierde el choricito y estas cosas. ¡Uy! Se me escapan. Unos choricitos por aquí, asturianos, por supuesto, y aquí en esta carnicería tiene muy, muy buena carnicería y charcutería, la verdad. Voy a quitar bolsas de aquí. Esta no tiene nada. Esta es una bolsa que me pidió para ayudar la Peque, una botella de agua. Esta no tiene nada. Por aquí tenemos un ticket del Hipercor.
por aquí tickets de la carnicería. Vale. Pues mirar, el solomillo lo traje porque quiero hacer solomillo con foie y bálsamo de este. ¿Cómo se llama? Que no me sale a mí el nombre ahora, que lo enseño, que lo tengo aquí en la nevera. Reducción balsámica de Pedro Ximénez. Esto de aquí, que está buenísimo. Buenísimo. Creo que os lo grabé un día, la receta, pero vamos, que tampoco es que tenga mucha ciencia. Hago los solomillos vuelta y vuelta en la sartén. El foie lo paso vuelta y vuelta también en la sartén. Lo pongo por encima del solomillo. Chorretón del Pedro Ximénez por encima. Y eso está que te mueres, vamos. Está de rico. Está de rico. Mirar una piruleta que le regalaron a Julia en la carnicería, que como nos conocen, siempre le regalan cositas. Luego, seguimos, hipercor todo ahora. Unas ciruelitas, que mirad qué pinta, me llamaban, decían cómeme, cómeme. Y traje como 420 gramos de ciruelitas de estas blancas, que tenían una pinta espectacular. Perejil fresco. Zanahoria. Un brócoli. Tenía las verduras un poco bajas en la nevera, así que me traje alguna. Hoy tenía que rellenar bastante de verduras. Tomate cherry. Unas judías verdes. Creo que son 750 o es medio kilo. Siempre me confunden porque en el Mercadona tienen un peso y este medio kilo. Vale. Para nosotros dos, perfectas. A mí estas me gusta hacerlas en plan ensalada con huevo cocido, patata cocida y las judías verdes. ¡Qué rico está eso! Por cierto, me acabo de dar cuenta que me faltan patatas. Traje batata. Dos batatas de estas y no traje patatas. Traje un par de batatas de estas para hacer todo al horno. Que queda todo rico, rico. Y con pocas calorías, a ver si nos quitamos algún gramo de encima. Yo ya no digo kilo, digo gramo. Y un gatito de Julia. Esto no es compra. Ah, bueno, espera que os enseño. Que lo dejé en la entrada. Por aquí tengo estos tres. Packs de agua, de esta de Aguadoy del Mercadona. Y por ahí un pack de leche de la que toma Antonio, de sin lactosa. Y mira, desnatadas. Tengo aquí las lentejitas que ya están hechas. ¡Uy, que me quemo! Ya desinfecté y todo. ¡Uy, que se me quema! Que se me echa ahí el agua. Y esto está rico, rico, ¿no? Lo siguiente. Mirad. Ya tengo la comidita aquí hecha. Con su verdurita, su jamoncito, qué oscuro se ve. Su verdurita, su jamoncito. Mirad. Qué pintaza. Y nada, pues está para aquí. Y no veis, ahí tengo lo que fregué por la mañana antes de marchar. Y aquí tenemos toda la compra. No es mucha, pero era lo que necesitaba. La pregunta de cuánto me gasté, que es lo que interesa casi siempre. ¿Cuánto me gasté? Vale. Pues mirad, en el Hipercor me gasté 28,91. Ahí lo tenéis aquí abajo. 28,91. Luego 100 euros en colchones. En el Rodera, bueno, la carnicería, ya le hice publicidad. Ese es el de una cosa, ¿no? Esto es carnicería, charcutería, panadería, es esto. Vale. 14,75 euros, ahí va, en la carnicería. Y en el Mercadona, que lo llevo yo aquí en el culete,
me he gastado 47,90 €. Bueno, los precios por unidades, por individual, ya lo estuvisteis viendo por aquí, por algún lado del vídeo. Y nada más. Esta es mi compra de para esta semana, porque tengo, la verdad, que la nevera la tengo bastante llena, el congelador también tenía bastantes cosas, y solo necesitaba rellenar esto que acabáis de ver, que básicamente son, la mayoría son frescos todo, que son las carnes, las verduras y yogures, que es lo que más se puede así, por así decir, consumir. Así que nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos que vaya subiendo. Dale me gusta, que no te cuesta nada, y a nosotros nos ayudáis muchísimo. Y ya sabes, si nos quieres dejar algún comentario, no dejes de escribir por aquí abajo, que ya nosotros, bueno, nosotros, yo os voy leyendo a todos poquito a poco, siempre. Así que nada, un beso muy fuerte para todos. Muchísimas gracias a los nuevos que os estáis viniendo a esta pequeña comunidad que estamos formando. Y como siempre os digo, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!